Bueno amigos, bienvenidos a un video más, pues por acá continuamos en la casa de Mr. Charlie con los preparativos de la cena de en acción de gracias a que están cumpliendo 30 añotes. 30. Pues esta cena se va a dar después del servicio evangélico como refrigerio, ¿va Freddy? Sí, después de que acabe todo, van a hacer una... te va a entregar. Carmen, me pasa una tabla. David. David. Aquí con ella. Bueno, mientras tanto, pues por acá también las chicas se están apoyando con limpiar la verdura, ¿va, Morena? Sí, estamos limpiando la cebolla. Y luego se va a lavar todo. ¿Para qué va a servir la cebolla? Cortamos un poco. Pues fíjate que en sí se le va a echar un poco al arroz, porque veo arroz, pero no sé. Solo sé que esto va para el chile, el repollo y alguna cebolla. Y esto va para el arroz, y esto va para la carne. ¿Hay algo que aquí que nos quiera compartir de qué se va a preparar el día de hoy? ¿Vos andabas en la compra? No dijeron que se iba a... Pues vamos a hacer unas tortillas en tomatás con acompañamiento de arroz y escabeche. Tortillas en tomatás con arroz y escabeche. Yes, eso es de la comida. ¿Cómo no va a salir? No sé. Pero cocinamos rico, aquí hay gente que puede cocinar rico. Ahí está doña Regina, la tía Tomasa, doña Maga. Puede cocinar rico. La Dayana. Ella no escucha nada. No sé, así me dijeron a mí. ¿Puede cocinar rico, vos? Así dicen. Ah. Ya le probé tu plato de pollo y le sale rico. Así. Va fregado. Y no el día que van a tapizcar me regaló, pues. ¿No estaba yo cuando te regaló? No estaba. ¿No era caldo? ¿Era con el matado? No, era caldo. Yo pensé que era caldo. Entonces no sabes ni cocina rico todavía. Por eso le doy otras, ¿por qué? Mi mamá sí cocina. ¿Tu mamá? Y de igual manera, las personas que... ¿Qué? Mira, ¿qué? 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 Como cuando estaba pequeño, pues trabajé mucho ayudándole a mi tía Blanca haciendo comida. ¿Ah, sí? Sí. Esto es para el escabeche, ¿no? Sí. La mujer que se casa con Freddy la va a hacer. Ajá, porque me va a cocinar. Así dicen. Ay, ya se va a chillar. ¿Sabes? No quieres ser vos, la afortunada. Sí. Como los dos están solteros, ¿vos? Vos, hombre. ¿Vos estás soltero, Freddy? Yo sí. Por ahí anda una de que le mira a Freddy. No, pues, pero no quería ser buena afortunada. Él es el humilde Fred. Él no hace nada. No. Niñito. Él es un niñito. Santito. Va empezando a vivir la vida. Inocente. Ya ves, ya ves. No. Ya voy a llorar, pero no por amor. Entonces, por traición. Vos. Hay unas cebollas que sí están bien. Bien fuertes, van. Pero sí, de hecho aprovecho a llorar por las cosas. Así tenés motivo para eso. ¿Por qué lloraría la Morena si lloraría ahorita? Todo se acumula. No solo por una cosa. Todo, ¿por qué? Contanos aquí en confianza. Aquí no vas a hacer nada. Si puedes, no. Apagame la cámara, pues. Ya me sabes que aquí con los suscriptores todos están confiando. Si me apagas esa cámara, si te cuento. Si no. Contanos, hombre, tenemos confianza. ¿Cuándo se va a llevar? Toda la cebolla, ¿verdad? Sí. Bien, pues muchachos, la Morena pues dice que todo se le acumula, que lloraría con la cebolla, pero sería como que la excusa. Pero no nos quiere contar por qué. Es que ese es propio privado. Contanos aquí, es propio privado también. No, porque van a decir que soy... Hombre, que soy familiar de los Sinar. Entonces me voy a hacer la fuerte. Así me van a hacer los suscriptores, fuerte. Vaya, ¿puedes contarnos sin llorar? Pues no, porque como es escabeche. ¿O vos qué opinas, Francili? Yo chillo, a mí me vale.
Guachillar. Sin que, como se llama, sinceramente, de media vez cargue ganas de llorar, lloro. Y hoy no cargué ganas de llorar. Hoy no. Bueno, sí, pero no. Sí, hombre. Vamos a hacerme llorar, querete del Dios. Mira, empezó. Pero porque me estoy poniendo la cebolla no. aquí. De veras, esta cebolla, mira. Ay, está bien fuerte, de veras. Aquí la voy a poner. Por Dios. ¿Por dónde es que hace llorar la cebolla? ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por los ojos o por que usted la huele? ¿Por dónde hace llorar la cebolla? ¿Los ojos, no? Que entra encima de los ojos. ¿Tres? ¿Por dónde te hace llorar la cebolla? ¿Te entra el humo en suma a los ojos o porque la inhalas? Pues me imagino que debe ser como el humo que te irrita la vista. Entonces te hace sacar lágrimas. Por eso ponerte un manchito en la nariz. O sea, cuando te hace llorar, te arden los ojos. O sea, imagino que ingresa por... Aquí, ¿eh? Para la nariz. Ajá, la nariz. O sea, yo cuando me toco la cabeza porque me arden los ojos. Sí. O sea, es un ardor que aquí aunque te hagas así más te hace, te saca mal el aire, como que te irrita. Eso con cierre. O sea, eso es lo que yo siento, digo. Ajá. Pues yo también pienso que por los ojos, no por la nariz. Porque si fuera por la nariz me ardiera la nariz. Ajá. Ah, sí, también. Bueno, ¿ustedes entraste para irme a la banca? Aquí hay en su comentario los suscriptores, ¿no? Sí, ¿cuál es su crítica? Ahora si quieren sentir, pues que pican unas cuantas cebollas hasta que sientan lo que nosotros sentimos pero cuando picamos. Más ay, sí. Pero esa cebolla blanca cuando está bien sazona también. Y peor si el cuchillo no tiene filo. Ay, Dios. Ustedes dicen que lo que hace más llorar más es la morada y no, es mentira. Bien. Lo que hace llorar más es su ex, que no la deja de paz. ¿Oílo? ¿Será vos, Mercy? Puede ser, fíjate. Puede ser. ¿Puede ser o es así? ¿Puedo? Dice, es que dicen que por el ex lloran con sentimiento, en cambio con la cebolla sin sentimiento. Solo por dolor. De Messi, pues no quiero compartir nada el día de hoy. Seguiremos insistiendo otro día o más al rato. Tal vez, fíjate, pero no hay muchas probabilidades. Tal vez se le sale. No creo. Contando, hombre, aquí estamos en confianza, vos sabés. Sí, en confianza entre amigos me dijeron y me llegaron a curar a la casa. Ay, no. Bueno, amigos, que estén otro desahogate. ¡Qué gran culto de repollo! Sí. Y falta uno todavía. Ah, y sí fue. Bueno, por acá hay dos repollos ya picados. Ya. Falta uno porque venían tres. ¿Allá lo fueron a lavar? Vamos a ver. Bueno, entonces por acá también doña Tomasa ya empezó a echar lo que es la carne de cerdo a lo que es el perón, ¿verdad? Ah, está contando, entonces por acá, ahí es donde se va a cocinar la carnita. Pues son 75 libras de carne las que se trajeron el día de hoy para poder degustar un rico, una rica cena con la que es la gente que va a venir al servicio, pues con la que se va a compartir el día de hoy. Mientras tanto, pues por allá ya terminaron de picar todo lo que es la verdura. Y andan lavando un poco por el otro lado, que todavía hace falta. Y pues ahí tenemos al Freddy que está con ayuda de ti, compañía de la tigresa. Wow. Cuidado, tal uña. No tengo uñas, me quité las garras. Ah, la verdad. Pero, peligrosa, me arruñé. Ahora es media tigresa. Ah, si quieres te voy a poner unas cosas acá de repollo para que lo puedas sentar. Vaya. Porque ahí te falta echarle el chile y... Esta verdad. Estamos pelando una zanahoria. Estamos pelando zanahoria para los escabeche. ¿Así? Como una de las guarniciones también va a ser escabeche. Ah, vaya. Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús.
Así dicen las malas lenguas. Así dicen. De veras, así dicen, es un dicho. Mira, ahí está la Francini, ¿ves? Pelando chile. Pelando, picando chile. La cosa, perdón. No se ven por lo que es. Me equivoqué. Están llamando. Es que me ponen nerviosa. Me metieron presión. Sí. Gracias, mamita. No se le va a quitar la semilla, ¿va? Así que se vaya picante. Uh-huh. Sí, picante. Porque me mando chile. Qué puchica, agua, Daniela. Ando contenta. ¿Verdad? Así no me la va acá, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que esto también suelta zumo, va? Sí. De chile. Sí, este chile es peligroso. No, este no. Vaya, pero tenle cuidado porque no anda gasolina. Ahí está la de Charlie también. La María. ¿Quiere la María? No. No, quiere. Pues me voy ahora a la tienda. Seguí nomás, voy a la tienda. Sí, miren. Bueno, mientras tanto, pues por acá continuamos con Dayana y Tigresa. Parece que ya casi dejaban un pedazo de carne por ahí. Pues, hombre. No, es que tenía algo. ¿Te ocupan ayuda ahí? La verdad, no. Ahí hay otro cuchillo para que pelees este zanahoria o la apartas. Hombre, no te sientas mal. Y Dios y sentimientos. No te vayas a tirar. No tiene sentido. No tiene sentimientos, dice. No tiene. Para no tener. No tiene sentimientos. ¿Por qué dices que tiene? Porque yo sé que tiene. Usted lo ha visto llorar. No hay tiempo ahorita para entonces sí tiene sentido. Te hacía llorar, dice. Allá te necesitan, papá. Bueno. Entonces, mientras tanto por allá. Van a subir lo que es el perol, el carne. No le van a tirar más a los leños. El color. Ahí póngala. Prestación, le quita el de abajo. Correlo más para acá, mira, David. Córrelo más para acá. ¿Más? ¿Más? No, ustedes lo están haciendo para acá, háganlo para allá. Ahí, ahí, se pasaron. Ahí lo pasó más. Ahí. Ahí está bien. ¿Dónde tienen el carbón? Bueno, ahí están encostados en la esquina. Pero mientras tanto nosotros vamos a ir dejando por acá el videito y nos vemos en un video más en la preparación de la cena de Mr. Charlie.